Hola, buen día, Omar. Sí, como vos decías, justo tengo el equipo vial completo trabajando acá en una calle bastante complicada de un camino vial. En este momento tuvo que venir la topadora a hacer un trabajo de relleno con escombros y tierra porque era poco solucionable el problema. Primera vez me decías fuera de micrófono que esta calle se corta de esta manera, ¿no? Sí, en esta dimensión como se cortó ahora es la primera vez y la verdad que costó mucho trabajarla y poder sacar el agua. Todavía no se terminó del todo, pero estamos trabajando arduamente para esto. ¿Se utilizó la bomba, me decías, la bomba de extraer agua? Sí, en una oportunidad, en realidad, la calle se cortó completa, como 200 metros, y se unió cuneta con calle, por ende se tuvo que trabajar con la retro, hacerse como un contenedor de tierra que permita extraer el agua de la calle. Y ahí fue donde se usó la bomba, que la verdad que muy útil. Pero bueno, es difícil, hay mucha agua, las napas están muy altas, entonces no hay escurrimiento acá, por eso es que está tan complicado. Bueno, el tiempo, digamos, permitió ahora en este caso hacer un trabajo, un buen trabajo, ¿no? Porque están poniendo escombro, tierra. Sí, la verdad que después de toda esta tempestad, de tanta agua, por lo menos nos dio un respiro y llevar adelante este trabajo que si con un poquito de llovizna nomás, como ha pasado en algunos días que llueve dos o tres, es suficiente como para frenarnos el trabajo. Así que bueno, ahora este viento y poca lluvia nos está favoreciendo bastante. Digamos que en días nada más se va a poder pasar. Sí, sí, sí. Si el tiempo nos sigue acompañando, yo creo que mañana o pasado va a estar solucionado el problema, si es que logramos tapar realmente los pozos como corresponde. Vamos a ver con el uso después qué es lo que pasa, porque ¿qué pasa? Se socava la tierra y se vuelven a generar los pozos, pero bueno, ojalá que con escombros lo podamos solucionar realmente. Es lo que están tirando ahora, ¿no? Escombro. Escombro, escombro y relleno con tierra. Ese es el trabajo que se está haciendo. Encima, bueno, con la situación de agua es muy difícil conseguir tierra también, pero bueno, de algún lado siempre se rescata algo. Juli, estuvimos en la delegación antes de venir para este lugar, estaba la vítola con la castración de perras, había muchas. ¿Cómo está esto? Sí, la verdad que, mira, el año pasado implementamos la campaña para castrar y sí, se hacen no solo perras, sino también perros y felinos, o sea, gatitos y gatitas. Y bien, o sea, hay mucha cantidad, siempre quedan por hacer, o sea que la campaña va a continuar. Ahora en este año fue la primera vez que se hace, pero siempre hay mucha gente esperando para castrar algún gato o perro. Bueno, vamos a comentar un poquito de toda la actividad del Dorado. ¿La unidad sanitaria cómo está? La unidad sanitaria, la verdad que trabajando como siempre, con respecto a lo que es médicos, seguimos manteniendo a la doctora Pucheta, que es la médica clínica que viene dos veces por semana, brindando muy buena atención, con siempre, más que nada en esta época, mucha demanda de pacientes. Viene la doctora Ana Clara Canavo, que es la psicóloga que le brinda atención no solo a la comunidad en general, sino específicamente a las escuelas, que es lo que necesita mucho de la atención psicológica. Y después viene la doctora Bárbara Leale, que es bioquímica y brinda servicios de acuerdo a la necesidad que haya en el pueblo. Eso se solicita cuando hay, en realidad, algún análisis para hacer. No es que viene con una fecha estipulada. Podemos decir que están bien cubiertos, incluso con el traslado también. Sí, sí, tenemos la ambulancia, que bueno, ya sabemos que contamos con la ambulancia nuestra, que y en este momento está la unidad de traslado ambulatoria, que también está a disposición ante cualquier emergencia. El tema del agua, alrededor, digamos, de la localidad, ¿cómo está? No, en lo que es el pueblo en sí, la verdad que estamos bien. La localidad no hemos corrido mayores riesgos gracias a la cañada de las Horquetas, que la verdad que fue una obra monstruosa, que si hoy no hubiese estado esa obra, con esta última inundación, que por las estadísticas es la más grande que ha habido, estaría el pueblo prácticamente bajo agua. Hoy podemos decir que, gracias a Dios, esa situación no la estamos viviendo. Si bien en su momento la cañada creció muchísimo, nos había asustado porque parecía que se iba a venir el agua a la inversa, que se iba a venir para el pueblo, no. Estuvimos libres de esa situación y bueno, hoy el agua bajó y ya no corremos ese riesgo. Bueno, y en general, ¿en la localidad cómo está? Porque en un momento, bueno, viste que aparecieron, siempre aparecen en esta época las chicanas políticas, las críticas. ¿Cómo está El Dorado? Mirá, El Dorado siempre va a haber cosas por hacer, como en cualquier localidad. Se está tratando de trabajar lo
mejor posible. A lo mejor esta no es la mejor época porque los días son más feos, el pueblo parece estar más feo, pero por una cuestión de que el otoño y el invierno es más triste. Pero bueno, se trabaja. En este momento, la semana pasada, comenzamos a limpiar el predio donde se va a construir la Placita de la Salud, una plaza esperada por todos. Y bueno, ahora nos queda trabajar con la parte más grande, que es maquinarias, y ya empezar a instalar los juegos. Así que bueno, se va a trabajar con intensidad en esa plaza, para tratar lo antes posible poder usarla realmente. Seguramente va a ser un lugar de encuentro para la gente del Dorado también, ¿no? Como el poli, la pileta, digo. Seguro, yo el otro día cuando comenté que estábamos trabajando en eso, dije que aparte de darle belleza estética al pueblo, le da funcional. ¿Por qué? Porque la gente la va a usar para hacer gimnasia, para reencuentro, como vos decís, para cualquier tipo de actividad, un punto bastante medio en el pueblo, porque se va a hacer en el predio del ferrocarril, en una esquina que está bastante céntrica, digamos. Lo último, Julieta, el acceso costó un montón, tanto de gestión como de dinero. ¿Se tomó conciencia, se cuida? Me refiero, bueno, con los camiones, con el peso y demás. Mirá, siempre se trata de controlar a través de la policía el tema del peso de los camiones. No tenemos la balanza en realidad funcionando acá. Vialidad no nos ha mandado en esta campaña una balanza. Pero bueno, en lo posible tratamos de que la gente sea consciente. Siempre tenés algún pícaro que por ahí puede pasar con algún kilo más. El acceso realmente se ve que se deteriora de a poco, pero es por el mismo uso de los camiones, del peso. Pero bueno, dentro de lo posible estamos en comunicación permanente con Vialidad para que traten de venir a ver en qué estado se encuentra y si hay que hacer alguna mejora, tratar de llevarla adelante. El intendente en la fecha patria hace poquito anunció algunas obras para El Dorado. Esto cayó muy bien a la gente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Anunció que se va a hacer un playón en el jardín para distintas actividades, más que nada deportivas. Y la verdad que sí, no se esperaba. Fue un anuncio que fue sorpresa y muy alegres todo con esa noticia. Y sigue la lucha, digamos, y la gestión para la escuela secundaria también. Sí, esa es una obra que va a ser dimensionadamente hablando inmensa, que realmente ojalá que realmente se concrete, porque es una gestión muy ardua que tuvo el intendente permanentemente con las chicas del consejo escolar, las consejeras, y hoy está en una promesa, ojalá que realmente se concrete porque va a ser de mucha utilidad. Bueno, Julia, ¿algo que quieras agregar? No, solamente contar que se llevan a cabo las asistencias técnicas y realmente con un éxito bárbaro. Se están dando manualidades, dibujo y pintura y taller de ritmos, en el cual cualquiera de las tres tienen una matrícula muy grande, especialmente ritmo, que tuvo una repercusión bárbara en las mujeres del pueblo. Y algo muy importante, en el tema de los Juegos de Buenos Aires, en este año se participó, yo creo que más que nunca, ya sea en la instancia, en la disciplina, adultos o adolescentes, y hemos tenido la posibilidad de que en las dos pasen a la instancia regional. Tuvimos en Chinchón y en Escoba pasaron los abuelos, y en fútbol y en tenis en la parte de adolescentes. Así que bueno, orgullosa de... Bien representado El Dorado. Sí, el deporte está totalmente bien representado. Ah, y también tuvimos en cultura, una nena que pasó en cultura también.